Hola, hola, buenas noches amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de El Jugador número 12, este espacio de conversación que transmitimos en vivo y en directo por las plataformas de Recuerdos del Fútbol Chileno y también desde ahora, también hace un tiempo de Radio Touch, en todas las plataformas de Radio Touch TV. Quiero darle la bienvenida hoy también a quien me acompaña, a mi compañero Mil Batallas, el profe Juan Carlos Vélez de Recuerdos del Fútbol. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches a todos los seguidores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pues aquí estamos reincorporándonos después de una semana que nos tomamos ahí de un receso que tuvimos para el tema de las fiestas patrias. ¿Y tú cómo anduvieron esas fiestas? ¿Bien? ¿Se ve o no? ¿Se fue la señal? ¿Está bien? No, te veo, te vemos. Te estamos viendo en este momento. Estás al aire. Ya. Bien, bien, bien. Tranquilo, como decían las autoridades, respetando las normas, en familia, más que nada, tú sabés que hay que hacerlo así, pero sabés que se come harto, sí, tú sabés que la empanada, que Eso. el asado, que la Hay cuestión, así que. que ver cómo, hay que ver cómo recuperar la actividad física. A mí me ha costado un montón. ¿Qué queréis que te diga? Oye, bueno, Sí, antes que ¿no? todo, saludar a nuestros seguidores que se están conectando en este momento a la transmisión del jugador número 12. Hoy tenemos un programa extraordinario, Juan Carlos. Yo creo que tenemos un programa, la verdad, fuera de serie porque tenemos un invitado casi de otro planeta. Es un crack, un jugador. Eso que se nos va a conectar en algunos momentos. Por un tema del streaming y de la estabilidad de la conexión, ahí todavía estamos esperando que él se conecte, pero está comprometido para sumarse a esta conversación y lo vamos a presentar en un ratito más. Aprovechar de contarles también a quienes nos están viendo que, bueno, ustedes saben que desde ya hace un tiempo estamos en esta alianza con Radio Touch TV y, bueno, comentarles que aprovechamos de invitarlos para que puedan conocer la parrilla programática de Radio Touch con el programa Doble Amarilla que se transmite de Juan Carlos. ¿Qué días? Manilla, más que nada, ¿Me escucha, Juan Carlos? aprovechar de contarles también. Estamos teniendo ahí algunas dificultades técnicas, algo está ocurriendo ahí con la transmisión, pero bueno, lunes, martes y viernes se transmite Doble Amarilla por las plataformas de Radio Touch. También aprovechamos de decirles a quienes participen hoy en nuestro programa que vamos a tener un interesante sorteo al final del programa. Aquí les vamos a mostrar a continuación. Vamos a sortear uno de esos balones dribbling. Gentileza ahí de Recuerdos del Fútbol Chileno y también un tazón para quienes participen hoy en este programa y nos sigan hasta el final mientras estamos en esta transmisión en directo por la plataforma de Recuerdos del Fútbol Chileno. Juan Carlos, ¿ahora sí me escuchas? Sí, se arregló un poco la señal Sí. ahora, ¿no? ¿Qué Sí, tal? Ya. ahí está funcionando mejor. Como les decía, estamos esperando. Hoy vamos a tener un invitado muy especial. Vamos a estar conversando con uno de los cracks de los 90, del Colo-Colo de los 90, también ahí de un mundialista importante. Me refiero, bueno, ya está anunciado, todos saben que se trata de Marco el Diablo Echeverri, el Diablo Blanco, uno de los tremendos refuerzos que llegó a Colo-Colo para el Superclásico del 93, Juan Carlos, ¿cierto? Exactamente, bueno, Marco Echeverri es una figura mundial. También le decían el Maradona boliviano en su momento. Bueno, fue un tremendo refuerzo de aquella época, el 93 de Colo-Colo. En la época de los 90 llegaron bastante jugadores buenos de calidad, seleccionados de diferentes países, Argentina, como el Charly Vázquez, bueno, el mismo Diablo ahora. Ricardo Lunari, Beto Acosta y varios. Pero sin duda el Diablo Echeverri marcó a aquella época de Colo-Colo, porque también fue campeón en el 93, en el 94 y en el 95, con junto a grandes estrellas que en su minuto jugaron con él también. Así es, po. Muy buena época de Colo-Colo. Ahí ha sido dupla, bueno, Colo-Colo él tiene una pasada importante por Colo-Colo, también un episodio medio traumático, podríamos decir, ¿no? Que ahí él nos va a aprovechar de comentar y rememorar una vez que se conecte. Como les comentamos, estamos a la espera de que el Diablo Echeverri
se pueda conectar. Estamos, él está en su país, está en Bolivia en este momento, así que ayer hicimos una prueba, salió todo bien. Así que esperamos que en unos minutos más él se pueda conectar y podamos tenerlo aquí presente en el panel para poder conversar. Oye, cuéntame, Juan Carlos, ¿cómo te está yendo con el tema de la emergencia sanitaria? ¿Cómo está avanzando el tema de la pandemia por allá? Porque bueno, aquí han habido algunas novedades en la región metropolitana, en la quinta región, comunas que entran, comunas que retroceden, comunas que salen. ¿Cómo anda la cosa por allá en la sexta región? En la séptima región. Séptima región, Sí, perdón, bien, disculpe. sabes que no, sabes que, bueno, acá en la provincia al menos no hubieron casos, en estos días no han habido casos, afortunadamente, pero hoy día por lo que yo vi por ahí en un canal, aumentaron los casos, 2.000 y tantos, 2.200 y tantos casos creo, entonces igual es preocupante, o sea, tú sabes que cuando había un caso en Chile, prácticamente todos se tuvieron que guardar. Imagínate ahora que andan 2.000 y tanto todavía diario y son no sé cuántos activos, son más de 15.000, 16.000, no tengo bien la cifra, pero es harta gente todavía. O sea, esto no, todavía no pasa. Entonces hay que tener ciertos cuidados. Sí, está complicada todavía la situación. La verdad es que se ve difícil una proyección de cómo vamos a poder ir incorporándonos y de alguna forma retomando un poco la actividad dentro de estos cánones de normalidad que conocíamos hasta antes del coronavirus. Así que bueno, a tomar todas las medidas preventivas, todas las precauciones. Ahora también se vienen eventos importantes. En casi 3 semanas más vamos a tener un plebiscito, así que la gente tiene que cuidarse para poder cumplir con este deber cívico importantísimo y clave para la historia de nuestro país. Así es que los invitamos a que también mantengan un poco la disciplina y puedan cuidarse y hacer seguimiento de las indicaciones que se dan para poder evitar mayores contagios. Bueno, ahí vamos a ir viendo qué es lo que sucede. Oye, Juan Carlos, mira, todavía estamos con dificultades con el diablo Echeverry. Exacto. Ahí está, lo estoy viendo, señoras y señores, se está conectando en este momento Marco Antonio Echeverry, aquí lo tenemos. A ver, bienvenido Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenidos acá al jugador número 12. ¿Cómo está el diablo blanco? El diablo Echeverry. Marco, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Bien, gracias a Dios, muy bien. Qué gusto saludarlo. Estaba con lista para entrar. Perfecto. Oye, Marco, te damos la bienvenida por su parte con nosotros. Le contábamos a nuestros seguidores, a nuestra audiencia, que ayer habíamos hecho una prueba para ir probando cómo iba el tema de la conexión. Así es que les pedimos disculpas si se están suscitando de repente algunas dificultades técnicas. Pero te damos la bienvenida y agradecemos mucho este contacto, que sabemos que no es fácil hacerlo desde la lejanía, ¿no? ¿Cómo te ha ido con el tema de la pandemia, Marco, en estos momentos? A ver, honestamente los primeros meses que pasamos en Bolivia fueron muy duros, durísimos. Pasamos la familia aquí en Bolivia, en Santa Cruz específicamente. No pude ver a mis padres por mucho tiempo, casi 6 meses. Fueron momentos muy difíciles. Mis padres mayores estaban bien cuidados, pero a ver, tuvimos la suerte, vamos a decir, gracias a Dios yo me cuidaba al extremo, vamos a llamar así. Igual me contagié, pero no me pasó nada, honestamente. Fue un pequeño resfrío de 2 días, el olfato perdí y por feriado 5 una semana, pero no fue más, digamos, gracias a Dios, a ninguno de mi familia, nos dio a toda mi familia. Fue raro, fue extraño porque nos cuidábamos todos. Yo en mi casa con mi esposa y mi hija y en lugar de mi madre con mi hermana y mis sobrinos y todos se cuidaban muchísimo porque mis padres tienen 88 y 5 años, son muy mayores, entonces siempre había ese miedo que lo teníamos todos, ¿no? Y más sobre todo teniendo a dos personas muy mayores como mis padres a expensas de que le pueda tocar este virus. Entonces, gracias a Dios, siempre le agradezco a Dios que fue muy, muy leve. Nos dio a toda mi familia, a pesar de que nos cuidábamos al tilinísimo, nos dio a todos, nos dio, pero así como te digo, de paso, gracias a Dios.
Qué fortuna más grande que no fue nada más complejo, Marco. Nos alegramos mucho. El profe Belis te quiere saludar también de aquí en el panel, Marco. Claro que sí, por supuesto. Un saludo, un abrazo también para él. Hola Marco, ¿qué tal? Buenas noches, gusto saludarlo. Para mí es un placer, un gusto enorme. Yo creo que represento a miles de chilenos en estos momentos, saludar al futbolista más grande de la historia del fútbol boliviano. Lo dice las estadísticas, lo dicen las revistas, lo dice, bueno, lo dice la Conmebol también, que te hizo un reconocimiento hace un par de años atrás. Con grandes jugadores. Pucha, bueno, nombrar tus palmares es estar toda una noche, así que un gusto saludarte, te mando un abrazo y un placer que hayas aceptado conversar con nosotros. No, es un agrado para mí. Yo soy muy feliz cuando me comunico, tengo contacto, reunión, algo que me relaciona con todo Chile, para mí es hermoso, honestamente. Yo no soy una persona así, vende humo, vamos a llamar, pero sí lo que representa para mí Chile es muy grande, honestamente, en mi carrera futbolística, la gente cómo me trató, el público fue impresionante conmigo, en el momento duro que viví con mi lesión, el apoyo de todo Chile fue muy grande, ¿no? Fue muy grande recibir el cariño de todas las presentadores de televisión, personas que conducían programas de niños, mujeres, noticiero, siempre con ese apoyo, eso es inolvidable, eso es para toda la vida, así que para mí es un halago inmenso, pero inmenso el tener diálogo con todo lo que representa Chile. Bueno, vamos a aprovechar la oportunidad, Marco, que estás dando ese mensaje y de decirle a nuestros seguidores, a la audiencia que nos está viendo en este momento, que estamos saliendo en directo. Tuvimos algunas dificultades técnicas al comienzo de nuestro programa, pero ya estamos repuntando. E invitar a todos nuestros seguidores a que vayan interactuando con nosotros a través de los comentarios de las redes sociales para que puedan comunicarse, puedan intercambiar experiencias, eventualmente alguna anécdota que conozcan de nuestro invitado para ver si él la puede corroborar, la puede desmentir. Ahí vamos a aprovechar. Esta es una conversación, ¿eh? Es una conversación relajada, así que vamos a conversar de todo lo humanamente posible. Bueno, partamos haciendo como rememoranza un poco de tu trayectoria, Marco. ¿Cómo nace tu origen como futbolista y de dónde viene, digamos, esa partida dentro de las lides del fútbol? Ingresé a una academia de fútbol que fue muy exitosa cuando yo estaba empezando a jugar, que fue la Academia Tawiche, que sacó muchísimos jugadores de Bolivia. Empecé de los 8 años hasta los 16. Cuando ya ingreso al fútbol profesional en Santa Cruz, que fue mi primer equipo de Destroyers, un equipo que es de Santa Cruz, Talvi Stronger, que es de La Paz, yo pertenezco a Destroyers. Y acababa de ascender a la primera hace 2 años atrás, entonces la gente estaba muy ilusionada, estaba muy entusiasmada y nosotros nos fue muy bien, con un equipo a punta de corazón, de ganas, llegamos 2 años a la final, con un equipo, como te digo, que acababa de ascender a primera división 2 años antes, y nosotros tuvimos la oportunidad de llevarlo 2 años a la final, la perdimos lastimosamente, puede pasar, pero quizás esa juventud que nosotros unimos con jugadores veteranos del fútbol boliviano en este pequeño club de Destroyers me hizo quererlo mucho porque tuvimos miles y miles de problemas que suceden con muchos de Bolivia, ¿no? Económicos, donde no nos pagaban cada 2, 3 meses. Era muy difícil, era muy difícil en ese momento el fútbol boliviano y nosotros. A punta de corazón llegamos 2 años a la final sin recibir sueldo muchas veces, ¿no? Entonces, mi comienzo fue así, mi ilusión del fútbol fueron 8 años muy hermosos, de los 8 hasta los 16 en la Academia Tawichi, que viajé muchísimo, muchísimo. La academia acostumbraba a viajar mucho, es más, jugué 2 torneos mundiales, Infantos Juvenil, sub-15 y sub-17, uno en China y otro en Canadá. Con la Academia Tawichi representando a Bolivia. Uno fuimos directamente invitados, el primero, y el segundo
Jugamos la clasificación en Lima, Perú, el año 86, que salimos campeones sub-16 en esa temporada, ¿no? Juan Carlos, ahora sí, estamos ahí con algunas dificultades. Ahora sí. Bueno, oye, el dato de. El dato parte tu carrera futbolística súper niñito, Marco, a los 16 años, porque tú eres el único futbolista boliviano también que ha disputado 3 mundiales FIFA, o sea, 2 en categorías menores y 1 el año 94. ¿Me corroboró sí. esa información? ¿Es verdad o no? Sí, sí, soy el único futbolista que he jugado 3 mundiales, 2 infantos juvenil y 1 ya en la categoría mayor, que fue el 94, donde jugué muy poco, venía de la lesión que sufrí con Colo-Colo. Pero sí tengo el orgullo de haber jugado 3 mundiales, así que es algo especial. Es muy, sobre todo con nuestro país, que no estamos acostumbrados a llegar a los mundiales. Además, acabamos hace una semana de festejar 27 años de haber clasificado un mundial, ¿se imagina? O sea, nosotros en Bolivia es muy complicado, es muy difícil llegar a un mundial. La celebración más grande que tenemos en el fútbol es hace 27 años que fuimos a Estados Unidos, ¿no? Exacto, claro. Sí. Sí, oye, no me quería adelantar, pero aprovechando lo mismo, Marco, y conversando con algunos hinchas, ahí nosotros, antes de salir al aire hoy, hacemos una previa, empezamos a calentar un poco el ambiente con los invitados, como se dice, y efectivamente algunos ya nos han comentado y muchos quieren saber, porque fue triste lo que pasó en el 94 en Estados Unidos, ahí, particularmente contigo, o sea, un jugadorazo de tu nivel, y esta situación que se da ahí con Lothar Matthäus, ¿cierto? ¿Cómo recuerdas eso tú? ¿Cómo ves, o ya diste vuelta la página con este tema? En algún momento yo leía algunas entrevistas que te habían hecho, y por ejemplo indicabas que si te encontrabas con el árbitro en la calle se la cobraba. no sé, pero efectivamente, ¿cómo fue esa experiencia? En dos partes, ¿no? Al árbitro lo voy a analizar después, pero en la parte de lo que es Bolivia, el fútbol, no me afectó honestamente. ¿Por qué? Porque yo sufrí una lesión muy, muy grave 7 meses antes jugando el clásico para Colo-Colo y fue muy duro, ¿no? Fue muy duro. Trabajé a veces hasta 4 turnos, muy temprano en la mañana, alrededor del mediodía, en la tarde, y a las 9 de la noche me iba a un lugar de un doctor que era un especialista en rodillas ahí en Santiago. A las 9 terminaba casi 11 de la noche, muchas veces mi rutina diaria. Fue muy duro, fue durísimo lo que sufrí, porque también había dolor específico en mi rodilla, porque tenía un clavo que casi medía 30 centímetros que cruzaba mis rodillas, hasta que las grapas pudieron sellar bien lo que eran mis ligamentos y el menisco. Creo que fue complicadísimo. Entonces no pude llegar en las mejores condiciones para jugar un mundial, honestamente, ¿no? El profe, de muy buena persona, conversó conmigo y me dice: Marco, te voy a llevar de premio porque sé que no puedes jugar, pero te lo sé. Y yo hice de todo, hice el esfuerzo. Mi último entrenamiento con la selección ese día antes del partido fueron 15 minutos para que el profe me vea dentro de una cancha. Él le pidió a mis compañeros que por favor no vayan a ir fuerte conmigo, que estaba haciendo solamente de sparring, ¿no? Entonces fue muy duro el trabajo y los 7 meses de entrenamiento, de preparación, de fisioterapia, con los médicos de Colo-Colo, que el equipo se portó una maravilla, con los de Bolivia, llegar a Estados Unidos 20 días antes y seguir trabajando con fisioterapeutas americanos y sufriendo mucho dolor porque no había recuperado completamente. Entonces, es más, ya mi responsabilidad de haber jugado ese partido, mis ganas, mi ansiedad, podía regar toda mi carrera, ¿no? Porque no estaba completamente sano. Lo hice porque, claro, que lo máximo que uno puede aspirar es llegar a un mundial y tratar de hacerlo mejor y llegarlo más lejos y, quién sabe, poder ser campeón. Creo que ese es lo máximo que aspira un futbolista.
Y yo no pude llegar bien, esa es la tristeza más grande. Por eso cuando me preguntan eso no me molesta para nada, honestamente. El único momento difícil que tengo fue mi lesión, honestamente. Pero no solo mi lesión, sino no haberle escuchado a Mirko Yossi cuando me preguntó si yo quería salir. Y yo le dije que no, que me espere 5 minutos. Y en esos 5 minutos me lesiono. Eso es lo que me arrepiento. Ya cuando se cayó Puyol, cuando hubo la jugada, entonces ya eso es después. Eso fue una consecuencia de no haberme salido. Cuando el técnico me pregunta, Marco, cambio, porque yo estaba un poquito sentido del tobillo. Me acababan de golpear y el técnico íbamos ganando 2-1 y acababan de expulsar a Lalo Vilches. Entonces, yo, la verdad, uno siempre quiere quedar como héroe, no quería quedarme en la cancha, no quería abandonar, quería ser parte de esa fiesta con 10 hombres, ganarles a la U. Quizá, si hubiese hecho caso a Mirko, le hubiera dicho, sí, está bien, salgo, no me hubiera lesionado, hubiera llegado bien al Mundial, hubiera sido otra cosa. Lastimosamente, eso me queda hasta ahora en la cabeza, ese momento de no haberlo escuchado a Mirko, yo sin cama. Lo demás ya es consecuencia del fútbol, ¿no? Y sobre el árbitro, sí, me parece que fue un cobarde, honestamente, un cobarde porque no era para tarjeta roja, honestamente. A pesar que hubo una reacción con el jugador, pero hubieron faltas increíbles en ese mundial. Pero ese árbitro acostumbra a eso, ¿no? Expulsó a Ortega de Argentina, expulsó creo que a David Beckham contra Argentina también. Le gusta hacer el show, el protagonista, ¿no? Y lo digo cobarde porque me amenazó en un partido eliminatorio también en Bolivia después del Mundial, las próximas eliminatorias para Francia, en un partido de local contra Uruguay, creo que fue que me amenazó que me iba a expulsar de nuevo. Entonces me molestó mucho que la impotencia de que en mi tierra, en Bolivia, y me traten, y me quieran ofender, me quieran humillar, no creo que esté bien. No creo que esté bien porque si yo reaccionaba con algo, me iba a volver a expulsar. Me molestó la impotencia que yo tuve de que no era una cancha de barrio donde sí yo podía reaccionar y él no haber sido tan cobarde de amenazarme de esa manera en mi casa, digamos, ¿no? Así es, Juan Carlos. Marco, yo escuchándote lo que tú comentabas del tema del Mundial, yo te quiero guiar un poco más atrás porque nos saltamos un poquito quedamos en tus inicios de Destroyer, ¿cierto? Después te vas a Bolívar, sales campeón con Bolívar y te vas a España, Albacete de España. ¿Qué tal esa experiencia de haber jugado tan poquito en España? Porque te fuiste a Albacete el año 92. ¿Qué tal fue esa experiencia? Fue increíble porque llego a Bolívar, Copa Libertadores, justamente con lo posible. Me va muy bien a mí y me toca la selección para ir a Viña del Mar. Nos tocaba nuestra sede con Bolivia. Entonces, lastimosamente nos fue muy mal. Fue muy mal a la selección, quedamos eliminados. Y queda muy feo decirlo, pero me fue bien a mí, vamos a llamar, porque el técnico me contrata por el video del partido que yo jugué contra Brasil. En esa época, si se acuerdan, era video, o sea, mucho tiempo atrás. Sí, exacto. A él le llega el cassette, el tape de mi partido Brasil-Bolivia. A Benito Floro. Benito Floro, sí, Benito Floro. Que fue dirigido al Madrid. Él de ahí se va. Yo llego a la temporada 91-92 y él 92-93 se va al Madrid. Entonces, exacto. Para mí, cuando me dicen los dirigentes de Bolívar, tenés que ir a la embajada a hacer el trámite por tu pasaporte, la visa, yo quedé loco de felicidad y no me interesó nada, no me interesó ni las reglas de mi contrato, en cuanto era contrato. Yo, en esa época que me tocó ir a mí, eran solamente, permitían 2 jugadores extranjeros por equipo, entonces era muy llegar a muy limitado. A esa liga, ¿no? Oye,
Yo también quería bueno, aprovechar de decirle a nuestros seguidores que están ahí y que nos están comentando ya están circulando algunos comentarios. Decirles que vayan participando, que vayan haciendo sus comentarios, que nos vayan dando, interactuando con nuestras redes sociales para que puedan participar al final del sorteo de este balón dribbling más un jarrón de recuerdos del fútbol chileno. Juan Carlos, nosotros antes de conectarnos con Marco estábamos comentando un poco las hazañas que había tenido Marco justamente durante su pasada por acá en Colo-Colo. Él es una figura muy querida, sobre todo por el colocolino en general. Tiene un fuerte arraigo en la memoria colectiva del hincha colocolino. Yo te quería preguntar, Marco, ¿cómo percibes tú ese cariño que te transmite la gente que se está viendo ahora aquí a través de las redes sociales? Algo ya adelantado un poco, que tenías tú una muy buena experiencia, pero ¿cómo fue tu relación con la hinchada cuando salías a la cancha, cuando te planteabas ahí en el medio campo y te encarabas, digamos, con tus rivales? ¿Cómo fue esa relación? Mucha complicidad, mucho cariño, lo llevaba muy bien. Yo llegué a un club muy grande donde me tocó ver llegar a una persona muy, muy fuerte, vamos a llamar así, en Chile, en el gobierno, presidente, a votar al estadio en las elecciones del club. Entonces, eso no es fácil. Y sobre todo de que debuté con un gol. Entonces, ese gol, ahí empezamos esa complicidad con nuestra hinchada, con la barra, que se portaron siempre una maravilla. Para mí, yo siempre cuento la historia del recuerdo que me entregó la barra brava de Colo-Colo. Hicieron un dibujo, un cuadro, que lo tengo en otra habitación, donde yo estoy como en un trono y toda mi la parte de mis rodillas, la tibia, peroné, muestra todo el mapa de Chile y termina en el pie, ¿no? Todo el mapa de Chile. Un trabajo increíble y ahí mostraba, como te decía antes, ¿no? Y no había una complicidad entre la barra y mi persona. Entonces, yo me sentía muy identificado con el club, me siento hasta ahora. Representa algo muy, muy fuerte para mí, es Colo-Colo. Fueron 3 años, a pesar de esa lesión, que fue el único malo que pude vivir. Lo demás fue al máximo. Fue al máximo encontrarte a un hincha que empieza a hablar y empieza a llorar el hincha, a contarte que solamente trabaja para que el fin de semana se compre la entrada. Son cosas muy especiales, ¿no? Son cosas que me ha pasado con la gente de Bolivia aquí, que después de no sé cuántos años he podido encontrar en un aeropuerto o en un lugar y que te cuentan anécdotas como de subirse a un cerrito pequeño con una tele y cable para poder ver los partidos de Bolivia, porque la economía no era buena para comprarse televisores como lo tienen otros. Entonces, toda esa historia que me tocó vivir con el hincha de Colo-Colo es muy fuerte, es muy especial. Entonces, eso es lo que yo creo, ¿no? Ahora, hay una mirada transversal. Yo creo que no solamente los hinchas de Colo-Colo, ¿cierto, Juan Carlos? Es como un respeto de todo el pueblo de Chile, yo creo, a la figura del Diablo Echeverri. ¿Qué opinas tú, Juan Carlos? Sí, Marco, bueno, la llegada a Colo-Colo se produce con grandes figuras en aquella época. ¿Qué nos podías contar de tu llegada a Colo-Colo, cómo se produce y qué te deja de haber jugado con grandes figuras como el Coque Corcheras, como Javier Vargas, Daniel Morón, etcétera? Era un equipazo, Pato Yañez. Honestamente, sin desmerecer los futbolistas que estaban en otros clubes, pero sí voy a transmitir lo que me tocó a mí vivir en un vestuario, ¿no? Pato Yañez lo habíamos visto en el Mundial, que había sido figura, que se fue a jugar a España, el Coque Contreras, Hugo Rubio, jugadores que volvían de una liga española, italiana también, que era muy difícil llegar, que era muy duro jugar. Entonces,
Exacto, claro. Con jugadores ya con mucha experiencia retornando a Chile. Y teníamos a casi toda la selección chilena jugando en Colo-Colo: Coca Mendoza, Cheito, Rambo Ramírez, Marga, Guatón Vega, después Castillo, Pedro Reyes. O sea, todo, Juan Castillo, exacto. Todos jugadores de la selección chilena. Entonces, era un dream team, vamos a llamar así, con el respeto que se merecen todos, ¿no? Eran todos estrellas. Y adaptarme, acomodarme, no fue difícil, la verdad, no fue difícil. Fue un grupo espectacular, extraordinario. Me hicieron parte de ellos, que es muy difícil cuando llega al extranjero. Soy una persona muy respetuosa dentro de un vestuario. Me gusta respetar mucho lo que es la tradición, la cultura de un país. Me ha tocado vivir en varios países, entonces no tengo esa dificultad para adaptarme a un grupo, a un vestuario. Y trato siempre de ser positivo y ganador, vamos a llamar, ¿no? Ganador porque lo mostrás desde tu entrenamiento, ¿no? Si entrenás bien, vas a estar en mejores condiciones, vas a ser más importante para el grupo, más importante para el equipo, para el técnico. Trato de adaptarme de esa manera, desde la cancha, desde el campo de fútbol, desde un esfuerzo en velocidad, no sé, un salto, de muchas cosas que uno puede transmitir a un compañero y que un compañero te contagie también. Entonces, me tocó vivir algo muy especial, algo muy lindo. Me pareció que Colo-Colo fue una parte tan fuerte, tan grande en mi vida, que lo siento hasta ahora, ¿no? Como te digo, el haber sido parte de ese grupo extraordinario como futbolista, porque todos los conocen, y más sobre todo de saber el trato de ellos en un vestuario, ¿no? Que fue extraordinario, y armamos grupos. Por supuesto, nunca te vas a juntar 20 de un equipo, te juntabas 5 o 6. Yo tenía un grupo muy, muy lindo, muy especial, que me hicieron parte de ellos, y hasta ahora siempre lo voy a agradecer, ¿no? Sí, oye, bueno, aquí en Colo-Colo sale campeón en 93, ¿cierto? Sí, llegamos. Justo me lesiono yo cuando faltaban, creo que 6 fechas, algo así, no me acuerdo bien. Pero llevábamos muchas. Sí, exacto, 6 fechas. Pero empezaron por partido a disminuirnos un punto, y terminamos un poquito apretados, pero terminamos bien. Sí, oye, Juan Carlos, Marco, yo quiero invitarlos, aprovechando que ya hemos transcurrido una parte importante, pero nos queda todavía bastante por conversar. Los quiero invitar a revisar un compacto con algunas de las hazañas y de los mejores goles de Marco, y después seguimos conversando. ¿Les parece? Muchas gracias. Vamos. Claro que sí. Vamos, vamos. De los brazos Seti. Corre Echeverry, remata. Gran jugada de Bazai. Rojas y Echeverry. Y es Echeverry, cambian de ejecutante, amaga, casi ataja. 7-0 el marcador, 22 minutos. Echeverry, suave. Del equipo de Salvador y el diablo Echeverry. Qué buen tiro libre, qué bueno por el diablo, qué bueno por el boliviano. Le pega con una zurda preciosa para poner el 2-0 para Colo-Colo. Entonces, la figura de Echeverry, con un tiro libre magistral, alcanzó el 4-2, obligó a la pinche. El diablo blanco cerró la serie y le dio definitivamente la clasificación a visitante. Contreras toca el balón. El centro viene desde la derecha. Hurtado. Atención, la muy buena jugada de Echeverry para dejar la cuenta 2-1, una serie de toques, un parque de diversión hacia la zona penal y triunfo de Colo-Colo sobre O'Higgins.
Ahí está ese recuento de goles y hazañas del gran Marco Echeverri, el Diablo Blanco. ¿De dónde viene tu apodo, Marco? Algunos lo sabemos ya, pero para refrescar un poco la memoria, ¿de dónde viene ese apodo? Es un muchacho que hacía caricaturas en un diario. Él, los lunes en el diario, normalmente se jugaba solamente domingo, entonces el lunes era el diario el más bonito, que venía con más cantidad de suplementos. Entonces, el Deportivo, él, en la parte última, la plana, una caricatura sobre el partido que había pasado el domingo, y normalmente él me colocaba la jugada endiablada o el dribbling endiablado, y ya me quedé con el Diablo. Perfecto. Oye, ahí Juan Carlos tuvo alguna complicación técnica, ahora ya se reincorporó. Pero estábamos revisando este compacto, Juan Carlos, estaba bien interesante. Había unas tremendas jugadas, había ahí unas bicicletas, unas verdaderas acrobacias en el área chica. ¿Hay alguna cualidad ahí en los zurdos para jugar a la pelota, Marco, efectivamente, o no? La verdad que no sé qué decir, quizás como no son tan comunes, digamos, los zurdos. Siempre va a haber más jugadores con derecha, no sé por qué, pero es así. Será por eso que se ve diferente, pero no. Yo creo que normalmente, como el jugador lo toma el fútbol, desarrolla dentro de la cancha su actividad, ¿no? Pero yo lo vivía intensamente, yo lo disfrutaba mucho, yo amo el fútbol. Y oye, me es difícil. Oye, quiero hacer una pregunta. Marco, ¿te acuerdas de tu debut en Colo-Colo? Con Vasco da Gama. Sí, claro que sí, un gol de tiro libre hago, y ahí fue el como te decía, la complicidad que tuve con esa hinchada, con la barra, que me llevó a llevarlo durante 3 años, hermoso de mi carrera futbolística, viene en el debut contra Vasco da Gama. Sí, oye, yo te quería preguntar a propósito de tu pasada por Colo-Colo y por esta gran relación que tuvo hasta el día de hoy, me imagino que mantienes no solamente con tus amigos, sino que con un poco con la historia del club, ¿no? Voy a aprovechar ahí de que uno de nuestros seguidores nos ha generado la consulta. Él se llama Alex Araya y él pregunta, pregunta a mi ídolo Marco Antonio Echeverri, ¿le gustaría dirigir Colo-Colo o en la Major League Soccer? Si va a dirigir en la Major League Soccer, te espero, dice, en Toronto con Toronto FC. Un saludo para Alex, que nos está escribiendo desde Canadá. ¿Qué opinas tú de esa pregunta? ¿Tú te ves en algún futuro medianamente cercano o en el corto plazo aterrizando como director técnico en Colo-Colo? Para Alex, la respuesta es... lindo mensaje, me voy ahora el 15 de octubre con unos empresarios, me llamaron para crear una academia de fútbol con mi nombre, así que la estoy realizando el 15 de octubre en Charlotte, en Carolina del Norte, así que empiezo este proyecto, ya nomás en 20 días viajo a Estados Unidos nuevamente, estaba pasando una vacación después de haber trabajado muchos años con la federación en las menores. Me voy nuevamente a Estados Unidos, así que feliz, y ojalá que pueda verlo y ojalá que pueda dirigir. Me encantaría honestamente poder trabajar en Colo-Colo, un club muy, muy grande, creo que es un sueño de cualquier técnico, por las condiciones que tiene el club, por la hinchada que tiene el club, la responsabilidad que hay que tener con el público, porque es un club muy fuerte, no es fácil. Ahí llegan jugadores también ídolos de otro lado que les cuesta mucho adaptarse, como un Real Madrid o un Barcelona, que es un club muy grande. Así que Colo-Colo representa algo muy lindo, muy grande, y para mí sería espectacular algún momento tener la oportunidad de trabajar en Colo-Colo. Por supuesto que sí, creo que no le gustaría trabajar en Colo-Colo. Oye, Marco, y bueno, me imagino que estás al tanto un poco de la contingencia deportiva acá en nuestro país, sobre todo lo que ocurre con el Cacique. ¿Qué te parece lo que está pasando con Colo-Colo, como esta situación que está atravesando hoy en la actualidad? A ver, Colo-Colo sí o sí tiene que salir campeón. Del segundo para atrás, lastimosamente, una mala campaña, ¿no? Entonces, Colo-Colo, supe que había muchos problemas para empezar antes de la pandemia.
por los descuentos que iban a haber y todo eso. Lo he visto a Colo-Colo en momentos muy duros, cuando empezó la nueva etapa de Colo-Colo. Yo me acuerdo cuando estuvo a punto de perder el estadio, de perder sus instalaciones, pero es muy grande. Entonces yo más voy por la parte quizás emotiva, lo que representa para el hincha esta institución. Colo-Colo, tenemos que cargar siempre de que Colo-Colo tiene que ser campeón. Lastimosamente, segundo puesto para Colo-Colo es fracaso. Fuerza a los muchachos, a la directiva, a levantar a lo máximo el equipo, porque el hincha está acostumbrado a ganar. Eso es lo que puedo hablar por ahora. Sí, oye, aprovecho de transmitirte ahí varios saludos. Oye, que te están dejando, entre otros ahí, aprovecho de transmitirte el saludo de un colega periodista allá de la Quinta Región, José Pepe Osandón. Me comprometí a entregarle el saludo, ídolo máximo el día de los Echeverri, así que un saludo para José, que está en este momento conectado viendo el programa. Oye, Juan Carlos, yo Marco quiero llevarlo a Marco quiero llevarlo a al tema del Mundial. Cómo él vivió esa experiencia de haber jugado una epopeya histórica con la selección boliviana, el mundial, primer mundial de la historia, con un tremendo equipo que eran grandes figuras, con Truco, Melgar, Platini Sánchez, Valdivieso, tú, Álvaro Peña, que jugó en Chile. ¿Qué tal esa experiencia de haber jugado ese mundial? Fue lo máximo. Fue lo máximo, honestamente. Bolivia, como empezaba yo la entrevista, es muy difícil ver a Bolivia en todos los mundiales. Nosotros acabamos de festejar 27 años de la última vez que estuvimos en un mundial. Mucho tiempo. Bueno, ¿ustedes caen como la generación dorada, don Marco? Sí, fue una generación hermosa. Tuvimos una oportunidad muy linda de demostrar nuestro fútbol. Jugadores desde el arquero, vamos a hablar, Truco, que trabaja hasta ahora en México en el Pachuca, Milton Melgar, que jugó en Boca y en River, lastimosamente nos dejó Ramiro Castillo, que ya falleció, pero jugó en River, en Argentinos Juniors, Instituto, en clubes muy grandes. Claro, estaba Quintero, Rimba. Era un gran equipo, honestamente. Marco Sandri, Cristaldo. Se jugaba buen fútbol. Tuvimos la suerte de recibir a un técnico, Juan Carlos Horta, nuevo, con una ilusión muy grande también él. Nos adaptamos bien a lo que él quería y el grupo fue un momento, creo, muy especial, ¿no? Lo mismo que lo ustedes vivieron con su selección, ganando la Copa en 2014 y 15 juntos, creo, algo así. Entonces, fue un momento muy especial. Sí. Amadas de fútbol. ¿Qué te deja Carlos Horta como técnico? ¿Qué impresión tienes de él? Lo máximo, la verdad, tengo una amistad muy, muy grande con él. Se comportó como un segundo padre, vamos a llamarlo así. No solo era un técnico, es más, compartimos mi etapa yo en Colo-Colo y en la selección chilena en Santiago muchísimo tiempo, a pesar de que su compromiso era grande de él y Colo-Colo también me tenía a mí. Pero el momento que podíamos, conversábamos, cenábamos juntos y tengo hasta ahora una gran relación de amistad con él. Oye, ¿por qué crees tú que no resultó Oscar Huerta en el fútbol chileno, en la selección netamente tal, Marco? Creo que el haber chocado con pesos pesados en la prensa, que no lo pudo soportar él, me parece, ¿no? Creo que no haber tenido esa química, esa complicidad, vamos a llamarlo como me gusta a mí, un buen sector de la prensa, creo que él no aguantó esa presión, ¿no? No aguantó esa presión. Eso es lo que yo puedo percibir en ese momento, ¿no? Él tenía algunos encontronazos, como se llama, en el fútbol, con alguna parte de la prensa que yo me costó verlo, me costó aceptar ver a un tipo tan fuerte psicológicamente cayendo en una depresión en la Copa América del 95, creo que fue en Uruguay, donde 95. Fuimos a visitarlo al hospital porque estuvo muy mal, estuvo muy delicado, entonces no es fácil. Para mí fue muy difícil ver a una persona tan preparada con ese momento de tensión y momento duro que vivió él, ¿no? Entonces, me parece. Oye, que Marco, sí, mira, después de
Porque tú recordabas la pasada por el DC United. En el DC United, ustedes en aquella época, en 97-98, ganan la CONCACAF, ¿cierto? Y ganan la Interamericana al Vasco da Gama. Quiero que me ratifiques esa información. Sí, nosotros obtuvimos esa copa que no es fácil, es muy duro. Venía Vasco da Gama de perder la Interamericana Intercontinental con Real Madrid. Juegan con nosotros la Interamericana, que es el equipo, en cierto modo, sería el mejor de América, y le ganamos en Miami 1-0, creo, y nos llevamos como el mejor equipo de toda América. Bueno, ese legado, Marco, ese legado que tú haces ahí en el DC United, te hace estar hoy en día en el Salón de la Fama en Washington, ¿cierto? En la parte deportiva. Lo más lindo es que por parte del DC y por parte de la ciudad, estoy en el Hall de la Fama del club, exacto, del fútbol, y la ciudad también me nombra como un personaje influyente en la comunidad latina, y me nombraron también, estoy en el Hall de la Fama de la ciudad de Washington también. Sí, a propósito de eso, a ti el año 2006 el Parlamento boliviano, ahí bajo el mandato del presidente Evo Morales, también te condecora como ciudadano meritorio, ¿cierto? Eso, claro. Sí, no es algo muy frecuente tener ese tipo de reconocimiento. Lo conversábamos con Juan Carlos antes de iniciar el programa. Hay un tema ahí de ciertos perfiles que calzan en eso. Tú tienes una tremenda popularidad. Quizás me voy a salir un poco del ámbito en el que normalmente conversamos, pero ¿has pensado alguna vez, Marco, de repente desarrollar una carrera distinta al tema deportivo? De repente involucrarte en el tema más político, más de servicio público, por ejemplo. Me hubiese encantado. Tengo la gran amistad con Morales en los momentos difíciles que está pasando Bolivia en la parte social y política. Y en la anterior elección fui invitado, pero no estoy capacitado. Entonces me gustaría, si me voy a dedicar a la política, prepararme súper bien para, como dicen allá, estar a la talla, ¿no? Entonces, si me voy a dedicar a la política, voy a estudiar unos 4 o 5 años para estar capacitado, para hacer un trabajo social para el país. En este momento, o el año pasado que me invitaron, no estaba preparado, ni lo estoy ahora, porque... Perfectamente, podría ser senador. Sigo con la ilusión del fútbol, sigo con la ilusión de que me puede ir muy bien todavía enseñando fútbol. Me he pasado casi toda mi carrera más enseñando a los jóvenes, y no me quejo, la verdad que ha sido muy lindo. Desde el 2004 que me retiré del DC, me quedé en el DC, la superficie de Estados Unidos. Estuve en el Aucas de Ecuador y de ahí pasé a cuidar todas las divisiones menores de Bolivia por muchos años. Y ahora vuelvo con una academia de fútbol que me han invitado unos empresarios, que me parece algo extraordinario para mí. Recibir una oferta con abrir una academia de fútbol con mi nombre en Carolina del Norte. Entonces vamos con esa ilusión ahora, ¿no? Eso ya está completamente confirmado ya. Sí, me voy el 15 a Charlotte, a donde tiene Michael Jordan su equipo de básquet, así que a ver si tengo la suerte de poder conocerlo. Perfecto. Oye, Juan Carlos, justo se nos cayó Juan Carlos ahí con un problema de conexión nuevamente. Cuando se vuelva a reconectar le vamos a pedir que no, él tiene algunos aportes, porque yo no sé si tú sabes, Marco, que el profe Juan Carlos Vélez, como le decimos nosotros acá en el programa, es un coleccionista empedernido de revistas y documentos históricos deportivos en general. Tiene una colección ahí tremenda de revista Triunfo, revista Estadio, Deporte Total, Minuto 90. Así que seguramente ahí en un momento más va a comentarte, tiene algunos registros que te va a exhibir. Te quería preguntar también, bueno, yo aquí estaba revisando un recuento, tú más o menos tienes claro, tienes ya alguna claridad respecto a cuántos goles marcaste durante toda tu trayectoria entre los clubes en los que jugaste, en los partidos con selecciones, más o menos, ¿tienes la cifra de cuántos goles convertiste, por ejemplo, o no? No fueron muchos goles, más era asistente, vamos a llamar así. Hice, cuando estuve
Antes de la lesión, sí, hice bastantes goles. Después ya mi fútbol cambió un poco, vamos a ser honestos. Fui más asistente, fui más de creación, más de sensibilidad con la pelota. Antes era más profundo, digamos, más donde yo podía llegar, media punta, que iba por derecha, por izquierda. Y después ya me fui, después de la lesión, más como el 10 clásico, ¿no? Que era más generador. Pero sí, me dieron mucho problema. No tengo la verdad la cuenta, pero no fueron poco, no fueron mucho, pero tampoco. Pero mira, nosotros tenemos acá, tenemos una estadística. En total, en toda tu trayectoria, de 600, 648 partidos jugados, convertiste 139 goles y tuviste 273 asistencias. Es decir, en 412 goles convertidos, tú fuiste clave en 273 goles. Así que, claro, tiene mucha lógica y es coherente con lo que estábamos conversando recién. Sí, es más, me contrataron a un equipo para que haga goleador a un delantero. En un momento de mi carrera y lo logramos, salió goleador del mundo y me sentí orgulloso de ser parte de, no de sus goles, pero sí haber participado en muchos goles de él. Así es. Oye, Juan Carlos, yo le estaba comentando, Marco, que tú, bueno, tienes este registro histórico, estas revistas. ¿Por qué no compartes con nosotros y con nuestra audiencia estos tesoros que tienes tú donde aparece nuestro ídolo ahí en primera plana? ¿Habrá escuchado, Juan Carlos? Parece que estamos con problemas técnicos. ¿Me escuchaste, Juan Carlos? Estamos con dificultades técnicas aquí. A ver, Juan Carlos, está. Oye, pero Juan, ¿me escucha? estaba con pérdida. ¿Sí? ¿Me ve? Sí, Mira, tenemos acá. dificultades. Ahí está, Juan Carlos ¿Sí? está con algunas dificultades técnicas en este momento. ¿Sí? No, no tenemos en este momento, no tenemos estabilidad en la señal. Estamos ahí conectados, estamos hablando con el gran Marco Antonio Diablo Sí, estoy Echeverry. acá. ¿Sí? ¿Me escuchas, Juan Carlos? Me parece a mí. ¿Nos escuchas ahora? No está funcionando en este momento la conexión como quisiéramos. Sí, mira, ahí está, a ver. ¿Ya? Sí, ahí ¿Te veo, está. no? Sí, aquí tenemos que dejar el primer plano. Ahora sí. Ya, ¿te ve? ¿Ve ahí o no? Levanta, No, levanta la Marco, revista. la revista Don Balón del año está ahí. ¿Ahí? Sí, la estamos viendo. ¿La ves? Sí, lo veo, ¿Sí? espectacular. Sí, mi Es debut, el ¿no? debut con Vasco da Gama. Impresionante, impresionante, de verdad. Exactamente, sí. Mira, después aparece una. Después le mira la entrevista. A ver, la entrevista de que te hacen la revista en Balón de Noticias. ¿Te acuerdas de ella? Sí, con Ahí está con la lesión, justamente. estoy con mi hijo ahí. ¿Se ve? Sí. Espectacular, se ve bien, se ve claro. Mira, después tienes acá el minuto 90. La revista Minuto 90, ¿se ve? Más al centro. Eso, ahí se ve. Con el Guatón Ahí sí Vega, que. el 94. Estoy Vega. Espectacular esa. Espectacular. Mira, ¿Cómo en la fue? ¿Cómo portada del fue? año 95, Marco. Oye, Marco, ¿cómo fue esa relación con esa generación, con el Toby Vega, con el Jorge Contreras? ¿Qué recuerdos tienes tú de esos muchachos, de esos compañeros? Muy buena relación, la tengo una muy especial. El Pato era un fuera de serie, ¿no? El Pato,
que era ídolo, era muy especial. Tengo una gran amistad con él, ¿no? Tengo una gran amistad con Marcelo, porque Marcelo Paquia, jugadores. Esa amistad, oye, Marco, esa amistad con Marcelo Vega. A pesar que jugábamos en la misma. Esa amistad con Marcelo Vega nace en aquel sudamericano, ¿no? Cuando eran infantiles. También, ahí lo conocimos la primera vez en el año 86 en Lima. Y una. Porque la verdad que un crack, ¿no? Él estuvo en la selección ideal, el 11 ideal del torneo sudamericano. Y yo tuve la suerte, me fue muy bien a mí, gané 3 trofeos. Ahí, goleador, mejor jugador y fair play me llevé yo. Más el título de campeón, ¿no? Entonces, tenía que estar todo el premio, me fue muy bien. Yo jugaba diferente, jugaba de contención ahí, jugaba con el antiguo, el 6 antiguo, el 5 creo que es en Chile, donde estaba el que marcaba, el que corría en la mitad de la cancha. Digamos, ¿no? Exacto, jugaba de contención. Sí. Contención de la selección de Bolivia era yo, entonces. Pero hice muchos goles, hice 7 goles y salí mejor jugador además y me llevé el torneo fair play. Oye, uno de nuestros seguidores, que es Alejandro Candia, nos pide que te preguntemos, Marco, ¿quién fue tu referente a la hora de buscar inspiración quizás o motivación o ejemplo dentro de la cancha? ¿Y por qué, digamos? Un ídolo, ¿sí? Y yo crecí con un jugador, bueno, mi hermano jugaba mayor y fue mi ídolo de niño, digamos, ¿no? De 7, 8 años, 9. Y ahí que empiezo a querer un poco más el fútbol, a mirar un poco más. Teníamos un ídolo boliviano que se llama Erwin Chiqui Romero, un jugador que jugaba de 10. Jugador de la selección también y de mi club, que yo soy hincha de Oriente Petrolero de Santa Cruz. Y ahí empiezo a idolatrar a Chiqui Romero, después empieza a surgir el Zico de Brasil, y de ahí ya llega Diego con todo ese esplendor, que fue la época que lo marcó a todo, más o menos la época mía de la idolatría por Maradona, ¿no? Me parece. Oye, Marco, ¿qué en tu carrera? En tu larga carrera. Estamos ahí teniendo algunos problemas, me parece. No me con con Juan Carlos se le va el audio. Sí. No lo podemos controlar desde acá. Juan Carlos, si nos escuchas, estás con alguna dificultad en este momento, no te podemos escuchar. Bueno, permitirle a nuestros seguidores, ya saben, estamos en vivo y en directo, estas son las los pormenores de las transmisiones en vivo a distancia, así que para que sepan que estamos con absolutamente en vivo, no está grabado, estamos saliendo al aire. Oye, estamos llegando ya, acercándonos al final del programa, recordarle a nuestros seguidores que vamos a hacer un sorteo ahora al final. Sí, ahora te recuperamos, Juan Carlos. Repite tu pregunta, por favor, que no se te escuchó nada. No, quería preguntar. Quería preguntarle a Marco cuál es el técnico que a él en su extensa carrera lo marca, o que puede rescatar algo de él, o que te sirve para hoy en día inspirar tu carrera también como técnico. Voy a ser respetuoso para responder. Tuve un solo técnico que no me llenó una expectativa de jugador, digamos, ¿no? De yo decir, con este estoy aprendiendo, con este voy a jugar bien. Solo un solo técnico, no voy al nombre de él. Después los demás fueron honestamente fuera de serie. Aprendí muchísimo. El cariño, por ejemplo, conmigo, yo tenía, a pesar de que él era un poco frío, él tenía una relación espectacular hablando en Chile. De ahí llegó el profesor Prieto, que fue un espectáculo. El profesor Prieto fue para mí un trato de persona, para mi recuperación, porque él me agarró justo en plena lesión. Él me ayudó muchísimo, ¿no? Él está todo el día encima y le tengo guardado ese respeto grande, cariñoso, y va a ser para toda la vida. Después me tocaron muy buenos técnicos, honestamente, muy buenos técnicos. Como digo, solamente un técnico fue el que la pasé mal en un momento de mi carrera, no porque me haya hecho mal a mí, sino porque no creo que ya la haya tenido las condiciones
para trabajar en un equipo profesional, pero la tuvo, se la dieron, pero él fue la única persona que recibí que no pudo aprender, no pudo aprender. Después los demás, todos fueron un espectáculo, desde mis inicios, cuando empecé en la academia, que un gusto, voy a aprovechar, ojalá que esté escuchando, en mi primer técnico, que adoro y que amo con todo el alma, porque fue el que me enseñó a los primeros pasos, la parte básica del fútbol, se llama Dagoberto Ponce, él es chileno. Él fue el que me inició la academia, el que me enseñó los primeros pasos y el cariño que le tengo, lastimosamente ya no dejó, pero para toda la familia en Chile, hermano, un gran abrazo para todos, mucha fuerza, mucha fe, y qué lindo sería saber de su familia. Él vivía en Bolivia, se fue en los últimos años a Chile y supe que falleció, pero nunca más supe más de él ni de su familia, así que sería lindo algún día recibir alguna noticia, poder conversar, tomar un café con alguien de su familia, la verdad. Esperemos que cuando vayan mejorando las circunstancias que estamos viviendo hoy en la actualidad, se puedan dar estas posibilidades, ¿no? Sí, sí, para mí el profe Dagoberto Ponce, Cachito Ponce, decía él, era un fuera de serie, honestamente. Aprendí cosas básicas increíbles, de aprender a cabecear, a tirar el balón, era un fuera de serie. Yo creo que una de las mejores cosas que le pasó a la Academia Tawichi fue haber tenido a Dagoberto Ponce, que quiero hacerle mi homenaje ahora para él, ¿no? Entonces, este homenaje del Diablo Echeverri para Dagoberto Ponce y también un mensaje para las familias, ojalá que puedan estar viéndonos ahí de repente a nivel de la producción de recuerdos del fútbol chileno, a ver si podemos hacer algo, de repente podemos hacer un contacto más adelante y para que tú puedas ahí mantener, recuperar esa comunicación. Oye, Juan Carlos, estamos llegando ya al final del programa. No ha sido fácil hoy día, ha estado complicado el tema de la transmisión en vivo, así que te quiero pasar la pelota para que hagas tu ping-pong, este ping-poneo de preguntas, más o menos, que tú siempre haces con nuestros invitados. Yo quiero aprovechar ahí de preguntarle a Marco también, antes de hacerte la palabra, Juan Carlos, ¿cuál fue tu bestia negra en la cancha? ¿Tuviste algún rival que te fuera duro ahí, algún defensa que fuera complicado cuando estabas en encarando los partidos? La verdad que no, siempre fui muy profesional también y siempre me dije fue el acto rival, no tuve así personas malintencionadas o no les daba chance yo también. Perfecto. Juan Carlos, todo suyo. ¿Se escucha? Sí. Dale, ¿no? ¿Sí? Dale. Oye, bueno, quería contarle a Marco que, bueno, perdón por todos los problemas que he tenido de conexión hoy día como nunca. Vale, hay que cambiar la conexión del señor Vélez. Me he cambiado 10.000. No te escuchamos, Juan Carlos. Está ahí. No lo escucho. No. Juan Carlos, ¿lo escuchas? Sí, ahí me escucho. Ahora sí. Sí, ahora sí, dale. Ya, aquí. ¿Me escucha, Marco? Sí. Como técnico, Marco, tú el tema de. ¿Qué sistema táctico te acomoda más? ¿O cuál ocuparías tú como entrenador hoy en día, supuestamente, por ejemplo, que fuera un sueño que dirigieras Colo-Colo? A ver, me gustaría jugar con un técnico que para mí también voy a aprovechar y valorar que fue cuando llegué a Estados Unidos, que se llama Bruce Arena, que estuvo también en la selección de Estados Unidos mucho tiempo después de estar con nosotros. Dos temporadas, casi tres temporadas en el DC, que salió campeón en dos años y perdió la final en tercero junto con nosotros. Viene el Mundial del 98 y lo convocan a él a la selección. Y con él jugué un sistema que fue uno de los que más cómodo sentí. Por supuesto, no fue fácil adaptarlo porque tengo la experiencia de que perdimos 8 partidos seguidos primero,
y de ahí nunca más perdimos. Hasta que nos adaptamos a ese sistema, o lo que pasaba, o era mala suerte, pero perdimos 6, 7, 8 partidos, si mal no recuerdo, y de ahí terminamos la temporada de campeón, la siguiente también, y la próxima llegamos a la final, la perdimos la final, me acuerdo, porque honestamente nos robó el hábito la final. Es un técnico fuera de serie para mí, me encantó trabajar con él, uno de mis mejores técnicos, y él utilizaba el 4-4-2 en rombo. Hablo del gusto que yo tengo, que me encantaría poder utilizarlo, ¿no? Que es 4 defensas, 5 contención, volante por derecha abierto, volante por izquierda abierto, y adelante un 10 clásico con 2 delanteros. Por supuesto, se necesita mucho trabajo, pero ese es el sistema que más me encanta, el 4-4-2 en rombo, pero con los volantes por fuera. Un sistema muy, muy agresivo, un sistema de mucha presión arriba y que se desarrolle un buen fútbol. Eso me gusta mucho. Oye, Marco, ese 10 clásico que hoy en día está en periodo de extinción. En este fútbol moderno. No hay, ¿no? Entonces, el último que nos quedó fue Riquelme, así que ojalá vuelvan, ojalá claro. Vuelvan. Sí. Oye, ¿alguna otra pregunta, Juan Carlos, antes de cerrar? Fútbol. Oye, todos sabemos que ver mucho fútbol, las ligas inglesas, españolas, italianas, etcétera, pero ¿con cuál fútbol te quedas? ¿Cuál fútbol eliges? ¿Alguna liga en especial? Fanático del Real Madrid. ¿Fanático del Real Madrid, Marco? Sí, fanático del Real Madrid. Perfecto. Y ese la predilección por el fútbol del Real Madrid, básicamente te sientes más cómodo con ese tipo de juego. ¿Qué es lo que valoras de ese equipo, tácticamente? El fútbol europeo, desde que yo me acuerdo que me gusta el fútbol europeo, siempre fue el Real Madrid. No es de ahora, es de que tenía 13, 14 años, 15. Jugué un mundial en Suecia, interclubes, y también salí campeón, me fue muy bien, yo salí mejor jugador y tuve la oferta para ir en un momento, pero no me dejaron de la academia. ¿En su minuto casi llega al Real Madrid? ¿No? Tuve la oportunidad, tuve la conveniencia pronto. Exacto, claro. Llevarme él al Madrid y poder jugar un año en el Castilla, que es el filial. Y de ahí quería subirme al primer equipo, ¿no? Fue cuando me lesioné de gravedad mi rodilla, ¿no? Exacto, claro. Oye, Juan Carlos, antes de despedirnos, antes de cerrar el programa, porque ya son las 22:13, ya son las 21:13 en... ¿Tú estás en Santa Cruz en este momento, Marco? Sí, en Santa Cruz, estoy en Santa Cruz ahora hasta el 15 de octubre, que me voy a Carolina del Norte. Ya están listos los pasajes, así que te deseamos lo mejor para ese viaje y para ese desafío que viene. Pero antes de despedirte, Marco, queremos aprovechar tu presencia para poder hacer el sorteo que tenemos de este balón dribbling, ese balón de color naranjo que se ve detrás de Juan Carlos. Ese es el balón que vamos a sortear junto con el son de recuerdos del fútbol chileno, y en base al sistema random que tenemos acá, que nos ayuda a elegir sin tener que quemarnos, este premio va para el señor Alejandro Candia, que está viendo el programa, si nos ve, si nos escucha, le vamos a pedir que haga un comentario ahí. Él ha salido elegido, se ha ganado este balón dribbling, este bonito balón dribbling color naranja furioso que está allá atrás, y un tazón de recuerdos de fútbol chileno. Así que le pedimos a Alejandro que se comunique con la producción, que le mande un mensaje directo a recuerdos del fútbol chileno para hacer la coordinación para que se le pueda hacer llegar este premio. Y así también le pedimos a todos nuestros seguidores que se mantengan, que nos sigan, que sigan viendo los próximos capítulos y episodios de El Jugador Número 12. Vamos a tener nuevos premios, vamos a tener otro tipo de premios y vamos a ir invitándolos para que puedan seguir participando. Marco, no me queda más que agradecerte
Fue un honor tenerte hoy en este panel. Fue un tremendo privilegio poder conversar contigo, entrevistarte. Juan Carlos, también te agradezco. Más allá de las dificultades técnicas que hemos tenido, la verdad es que esta es una circunstancia que es extraordinaria. Así que esperamos después poder hacer esto en un panel en vivo y en directo, poder conversar en un estudio de televisión como corresponde o en un estudio radial. Así es que te agradezco, Marco, un fuerte abrazo. La cámara es tuya para que puedas saludar a tus hinchas, y le dejo también la palabra ahí para que Juan Carlos se pueda despedir de ti. Un segundo, voy a... Sí. Recuerdo... de fútbol de Chile, del fútbol chileno, miren lo que les voy a mostrar. Esta chaqueta, como le llaman allá, es la que usaba ¿ya? yo. Perfecto. Sí, ábrele un poquito la solapa, eso. Ahí está, para todos los colocolinos que lo están viendo en este momento. Esta es la chaqueta que utilizábamos en los viajes en Colo Colo. Perfecto. Está impecable esa chaqueta. Estamos hablando de muchísimos años atrás. Gracias por la entrevista, gracias a todo el fútbol chileno, a recuerdos de fútbol de Chile, a toda la gente, a todos los colocolinos, el cariño de siempre, gracias por tu afecto. Y espero ir a verlo a Alex Araya, que está pensando, sí o sí voy a llegar allá, así que les mando un fuerte abrazo a todos, gracias por la entrevista, a las órdenes siempre, y adelante fútbol chileno. Gracias Marco, adelante, Colo Colo. Gracias Marco por haber aceptado la entrevista, un gigante del fútbol internacional, así que muy amable Marco, estamos en contacto. Saludos, gracias. Gracias muchachos, que estén muy bien, que tengan una buena noche y nos vemos la próxima semana. Antes gracias. De eso, Juan Carlos, ¿por qué no nos dices quién va a ser el próximo invitado la próxima semana? La próxima semana tenemos a Ricardo Lunari, ex Universidad Católica, argentino, ex Newell's Old Boys, una tremenda figura también. Así es, ahí también una interesante relación con el profe, el Loco Bielsa, ¿eh? Así que vamos a estar Bielsa. Ahí. Exactamente, así que va a ser interesante el próximo viernes a las 21 horas. Desde ya, muchas gracias muchachos, felicitaciones para Alejandro Candia, el ganador del sorteo de hoy, y nos vemos el próximo viernes. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao.